Tylko jedno w głowie mam, koksu pięć. Chciałem odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy stoję. Hola, ¿cómo están? ¿Ya se terminaron el recalentado de fin de año? He de suponer que sí. Espero que no les haya caído mal como su servidor. El año pasado no fue el mejor año, pero que este 2021 la pasen mejor que el asqueroso y putrido 2020. Postdata, chinga tu cola 2020. Espero que este año puedan hacer todo lo que se propusieron hacer el año pasado y que pronto vuelva la vida antes de ese cochino virus. Espero tanto esto como ustedes esperando la cuarta parte de este video. Así que decidí sacarlo rápido en lugar de sacar mis otros proyectos. ¿Por qué? No tengo idea. Así que vamos al video, pero antes de eso no se olviden de dejar su like y suscribirse, me ayudaría mucho. Además, hace poco creé una página de Facebook para que me puedan pasar sus ideas o memes, para que estos salgan en futuros videos. Link en la descripción. Ahora sí, vamos al video, gente hermosa y rara de internet. Oye tú, sí tú, sé que eres un otaku que no acepta que lo eres, por lo que le dice a otros otakus que se bañen aunque tú no te hayas bañado en 2 meses y corras como Naruto. Diablos, me sentí identificado. Este puesto es para ti, porque representa un gran aporte histórico al anime. Chikara tu onna no yo nonaka, ni a patadas vuelvo a decir eso, me costó muchos intentos. Este corto de nombre raro que dije hace rato se puede traducir como Las mujeres y la fuerza, y es un cortometraje japonés de 1933, el cual es considerado como el primer anime sonoro con voces en off, o voces tras cámaras en pocas palabras. Y este trataba de un señor de nombre Ropa Furukawa, que se sentía cansado e intimidado de su esposa Ranko Sawa, porque ella era más grande y fuerte que él, por lo que este decide tener un amorío con su secretaria mecanógrafa. No hay mucha más información de lo que pasaría en la trama, porque no se conoce ninguna copia de este corto, por lo que actualmente es considerado como un corto perdido, y lo único disponible son frames de la película y fotos de antiguos periódicos. Todos recordamos a las creepypastas, esas historias que aunque mal redactadas en algunos casos, siempre nos daban miedo y podían dejarnos sin dormir varios días. De hecho, hace días leí una creepypasta llamada Tripas, la cual es demasiado asquerosa que hasta me hizo dar ganas de vomitar. Dejaré un link por si quieren leerla, pero eso es bajo su responsabilidad. Personalmente, a mí me aterraba una creepypasta de un episodio perdido de Phineas y Ferb, donde Perry salía de la televisión o una mamada así. No me juzguen, era un niño pendejo. Ahora soy un tipo de 19 años. Igual de pendejo pero mayor. Por cierto, quiero hacer un video sobre creepypastas tan tontas que me hicieron morir de risa. Así que si lo quieren, dejen un like. Fin del comunicado. Estas historias de terror existen desde hace mucho tiempo. Y una que nació antes de las míticas como Slenderman o Jeff the Killer es una llamada Camera Heads o I Kill One Camera Head. Y esta fue posteada por primera vez en 2008, en el tablón X de 4chan. Al parecer, pasó muy desapercibida, hasta que en 2014 un usuario preguntó por esta, y dio parte de la trama. Esta trataba de un tipo que encuentra una cámara con videos de entidades llamadas Camera Head, y a partir de esto, él empieza a ser acosado por estas entidades. La creepypasta está totalmente perdida, y parece que nadie más la leyó, porque su paradero actual es totalmente desconocido. Este caso lo conocí hace poco, y es un poco raro, porque mezcla tres de las cosas que más me gustan: videojuegos, las dulcitas y los materiales perdidos.
además de ser algo que parece ser sacado de la mente de alguien intoxicado. Super Smash Bros. Slammerfest 99 fue un evento de lucha libre, entre comillas, que fue organizado por Nintendo para promocionar su nuevo videojuego para la Nintendo 64, y que para sorpresa de nadie, el juego que era promocionado era el Super Smash Bros., a.k.a. el Mario Peleas. Se supo de este evento hace poco gracias a Twitter, y se sabe muy poco del evento como tal. Lo único que se sabe de este evento es que fue llevado a cabo en el MGM Grand en Las Vegas, y que las luchas del evento eran realizadas con los mismos disfraces del comercial de Super Smash Bros. Sí, hablo del comercial que todos conocemos. Y lo último que se sabe es que este evento fue transmitido en directo por internet, por lo que en 1999 pocas personas pudieron haberlo visto, debido a su velocidad de internet. El usuario ElSupersonicQ de la Lost Media Wiki hizo descubrimiento gracias al Wayback Machine, y es gracias a él que sabemos dónde fue el evento y tenemos imágenes disponibles, en baja resolución, pero es mejor que nada. Hace 2 meses en mi primer video, hablé sobre una película animada llamada Bolívar el Héroe, y pensaba que esta cosa era de lo peor que había visto en cuanto a animación, pero me equivoqué. En algún punto de 1993 y 2005 existió una productora alemana de nombre Dingo Pictures, la cual hizo varios plagios de películas infantiles, además de que reutilizaron todos los personajes de todas sus películas para, pues bueno, todas sus películas. ¿Se acuerdan del Jorobado de Notre Dame de Disney? Era mi película favorita, porque yo y Quasimodo nos parecemos mucho. Pero luego de ver la versión de Dingo Pictures, puedo decir que es la mejor versión, porque esta cuenta con una gran producción y caracterización de personajes. ¡Solo mírenlo! ¡Es hermoso! Me identifico con ese Quasimodo al 1000%. Bueno, creo que el punto es claro, sus plagios eran malísimos. Y si aún no se convencen, miren este plagio de La Tierra antes del Tiempo. Bueno, esta productora tiene material perdido, más en específico de una recopilación de canciones del plagio de Aladdin. Por suerte, solo se cuenta con el tráiler y espero que esto nunca salga a la luz, porque es un beneficio para toda la humanidad. Todos aquí nos hemos burlado de los españoles y el Onda Vital al menos una vez en la vida, pero no solemos hablar de nuestros errores de traducción, y este es el caso más cómico que supera con creces al Onda Vital. Todos hemos visto Doraemon, y si no lo has visto, pues ve a verlo y vuelve al video para que yo tenga la razón. Ahora sí, todos hemos visto Doraemon. Yo no. Todos hemos visto Doraemon. Me alteré. Y este ha marcado la infancia de muchos, y tenemos gratos recuerdos con esta serie. Pero, ¿alguna vez se han preguntado por qué las películas solo se doblan en español castellano y no se doblan en español latino? Pues la primera película sí se dobló en español latino, y llegó con el nombre Robotín, Pepito y su dinosaurio. Y esta cambiaba los nombres de los personajes principales. Por ejemplo, Doraemon como Robotín, Nobita como Pepito, Shizuka como Andrea, Tsuneo como Enrique y Gigante como Cantimplora. ¿Qué? Este doblaje funcionó en transmisiones televisivas hasta inicios del 2000 según se sabe, pero nunca ha salido a la luz y parece que nadie lo grabó, pero quién sabe, en los 2000 era más habitual que algunas personas grabaran los programas, así que tal vez en algún futuro la película salga a la luz. La Nintendo 64 es una de las mejores consolas de la historia, y esta fue hogar de varios juegos que a día de hoy son referentes en el mundo del gaming, tales juegos como Super Mario 64, Zelda Ocarina of Time, no se me vienen más a la mente, pero de seguro hay más.
Y entre los muchos juegos que mencioné, hubieron algunas sagas que recordamos con cariño, y no me equivoco al decir que Banjo-Kazooie es una de esas sagas. Este juego de 1999, traído de la mano de Rare, fue un éxito de ventas en su momento, por lo que Rare dio una gallina de los huevos de oro. Y a 2 años de su estreno saldría su secuela, Banjo-Tooie, en la cual se hizo una referencia a una próxima secuela, de nombre Banjo-Tree. Banjo, ¿cómo sea que se pronuncie eso? Este fue confirmado en la Space World del 2000, pero fue cancelado por la compra de Rare por Microsoft. El juego no se desechó del todo porque se utilizó lo ya desarrollado para el juego Banjo-Kazooie Knox & Balls, el cual tuvo críticas mixtas, pero eso no es relevante. Se rumora que Rare tiene la ROM para Nintendo GameCube en sus oficinas, pero esto es solo un rumor, por lo que es un material perdido no confirmado. Bueno, Dumbo nunca ha sido una película de mi agrado, por lo que no conocí una secuela cancelada de esta. Esta película de 1941 tenía programada una secuela para el 2001, la cual nunca vio la luz, porque en 2006 fue cancelada por sus constantes retrasos. No sé por qué dije eso así, pero no lo volveré a grabar y punto. La película trataría de Dumbo y los otros animales del circo, y seguiría la historia de cuando estos se separan mientras vemos las diferentes etapas de su vida. De la película se pueden encontrar videos del detrás de escenas, además de carretes con las plantillas de la animación, pero no se puede encontrar nada de la película como tal porque, bueno, pues, fue cancelada. Minecraft es un juego que, a pesar de tener casi una década de su lanzamiento, ha sabido mantener su vigencia con actualizaciones grandes que solucionan errores o que simplemente implementan nuevas mecánicas. Y cuando digo esto, me refiero a varias actualizaciones. Muchas. Muchísimas. Demasiadas, de hecho. Tantas que es normal que ciertas veces el juego se actualice hasta 3 veces en un solo día. Por lo que también es normal que entre una montaña de actualizaciones hayan pasado desapercibidas un par. Y Minecraft sí que sabe de versiones perdidas, porque tiene muchísimas. Tiene más de 65 versiones perdidas, y la mayoría son del 2009. Actualmente, algunos foreros de la Lost Media Wiki buscan todo lo referente a estas, llegando a haber encontrado un par. Les dejaré un link a la página donde están todas listadas. ¿Quién sabe? Tal vez tú tengas alguna de estas versiones perdidas. Hacer este video fue mejor que el anterior. No por la edición, de hecho la edición fue lo peor, porque la hice en 2 días, la tomé más en serio y uno de esos días fue el primer día del año, por lo que no quería hacer nada. Sino que fue mejor porque estos eran temas que me interesaban mucho más que ver temas de caníbales y sus víctimas. Aún no logro quitarme esas fotos de la cabeza. Y por cierto, pienso tomarme una semana libre. He trabajado mucho estas últimas semanas, así que creo que merezco una semana libre para pensar en los próximos videos que traerá el canal y terminar de pasarme la ruta genocida de Undertale. No tiene que ver, pero igualmente. En fin, gracias por quedarse hasta el final del video. Espero que este año sigamos juntos viendo más temas como estos y creciendo igualmente. Nos vemos en un próximo video. ¡Feliz año nuevo, gente hermosa! Y esta vez no les diré raros. Hasta luego.